Vamos a empezar aquí con un punto deslizado y vamos a tejer 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así vamos a continuar tejiendo cadenas hasta tener 40. Ya que tejimos las 40 cadenas, vamos a empezar ahora la puntada. Vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tejer aquí una vareta. Aquí mismo volvemos a tejer una vareta, una cadena de separación y en la siguiente cadena vamos a tejer dos varetas, una y dos. Este sería nuestro primer motivo. Ahora vamos a contar aquí una, dos, tres y en la cuarta cadena tejemos una vareta. Aquí mismo vamos a tejer una vareta, una cadena y en la siguiente cadena vamos a tejer una vareta y aquí mismo una vareta. Volvemos a repetir otra vez, pasamos una, dos, tres y en la cuarta cadena vamos a tejer una vareta, aquí mismo tejemos una vareta, una cadena, en la siguiente vareta, perdón, en la siguiente cadena vamos a tejer una vareta y aquí mismo vamos a tejer una vareta. Volvemos otra vez. 1, 2, 3. En la cuarta cadena vamos a tejer aquí una vareta. Aquí mismo tejemos una vareta, una cadena de separación y en la siguiente cadenita vamos a tejer una y dos varetas. Volvemos a repetir otra vez, pasamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena vamos a tejer una, dos varetas, una cadena y en la siguiente cadena vamos a tejer una y dos varetas. Repetimos otra vez, pasamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena tejemos una, dos varetas, una cadena y en la siguiente cadena vamos a tejer una y dos varetas. Volvemos otra vez a repetir 1, 2, 3. En la cuarta cadena vamos a tejer aquí una vareta, aquí mismo una vareta, una cadena y en la siguiente vamos a tejer una y dos cadenas. Ahora pasamos aquí una, dos y en la tercera cadena vamos a tejer aquí una vareta. Así es como vamos a terminar la vuelta. Esta sería la vuelta número 1. Vuelta número 2, subimos con una, dos, tres cadenas, giramos nuestra puntada y ahora aquí. Pasamos esta vareta y en la siguiente vamos a tejer una vareta en relieve por la parte de adelante, de esta manera. Después, aquí adentro, vamos a tejer una vareta, una cadena y aquí mismo volvemos a tejer una vareta y después vamos a tomar esta vareta y la vamos a tejer en relieve por la parte de adelante. Este sería nuestro primer motivo. Repetimos otra vez, están aquí cuatro varetas, pasamos una vareta y en la siguiente la vamos a tomar de esta manera para tejerla una vareta en relieve por la parte de adelante. Después, donde tejimos aquí la cadena de separación, vamos a tejer una vareta, una cadena de separación y aquí mismo volvemos a tejer una vareta. Y ahora en la primer vareta la vamos a tomar y la vamos a tejer
en relieve. Aquí está el segundo motivo. Volvemos a repetir otra vez, pasamos una vareta, vamos a tejer una vareta en relieve y adentro tejemos una vareta, una cadena de separación. Aquí mismo volvemos a tejer una vareta y después la primera la tejemos en relieve. Así vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Una cadena de separación, aquí mismo una vareta y una vareta en relieve. Repetimos otra vez, una vareta en relieve. Una vareta normal, una cadena, aquí mismo una vareta normal y una vareta en relieve. Una vareta en relieve, una vareta, una cadena, aquí mismo una vareta y una vareta en relieve. Volvemos otra vez, una vareta en relieve. Una vareta, una cadena, una vareta en relieve y terminamos con una vareta. Pasamos esta vareta y en la siguiente vamos a tejer aquí una vareta. Así terminamos la vuelta número 2. Vuelta número 3, vamos a subir aquí con 1, 2, 3 cadenas, giramos nuestra puntada y volvemos a repetir la vuelta número 2, que es pasamos una vareta, la que está aquí abajo, y la que sobresale aquí arriba la vamos a tejer en relieve. Después tejemos una vareta, una cadena de separación, aquí mismo volvemos a tejer una vareta y una vareta en relieve. Aquí está. Volvemos a repetir otra vez, pasamos una vareta y en la siguiente tejemos una vareta en relieve. Ahora aquí donde tejimos una cadena vamos a tejer una vareta, una cadena de separación y aquí mismo volvemos a tejer una vareta y vamos a tejer una vareta en relieve. Repetimos otra vez, una vareta en relieve, una vareta, una cadena, una vareta y una vareta en relieve. Así vamos a continuar tejiendo, repitiendo la vuelta número 2, hasta tener un ancho. Yo voy a tejer un ancho de circunferencia, ustedes tienen que medir la circunferencia de su cabeza. Yo voy a tejer hasta tener un ancho de 54, para un ancho de 54 centímetros, pero no voy a tejer los 54 centímetros. ¿Por qué? Porque si yo tejo los 54, entonces me va a quedar grande nuestro gorro, porque al estira el estambre, pues. Entonces lo que tienen que ir ustedes midiendo conforme vayan tejiendo el ancho, van a ir midiendo la circunferencia. Y cuando ya estirado abarque toda la circunferencia de su cabeza, es ahí hasta donde tienen que parar. Entonces ahorita yo les voy a decir cuánto tejí, cuántos centímetros tejí yo para una circunferencia de 54 centímetros. Y aquí el largo de nuestro gorro, aquí va a estar aquí más o menos, da un largo de 18 centímetros, 18, 19 centímetros, conforme vamos avanzando más se va, más se va a ir estirando. Entonces es de 18 a 20 centímetros lo que ocupamos para hacer el largo de nuestro gorro. Así es que vamos a continuar tejiendo y ahorita nos vemos cuando yo termine de tejer el ancho que voy a ocupar. Aquí yo ya terminé de tejer el ancho que ocupo para tejer
mi gorro. Miren, esta es la puntada. Así es como se ve ya el punto más avanzado. Es reversible, que quiere decir que del otro lado es otro punto. Miren, por si quieren tejer la bufanda, pueden tejer una bufanda, pero pues con un estambre más delgado. O así se la quieren también felpadita. Bueno, aquí yo tejí para mi circunferencia, que es de 54 centímetros. Pues yo tejí aquí 47 centímetros. 47 centímetros fue lo que yo tejí. Y ya estirado, miren, ahorita les voy a decir. Vamos a jalar aquí poquito para que se vea. Y estirado ya da hasta 55 centímetros. Ocupo yo 54, así es que así está bien lo que tejimos. Continuamos aquí. Bueno, ya terminé aquí yo la vuelta. Ahora vamos a cerrar aquí. Este es el lado del derecho y esto es el lado del revés. Vamos a ir cerrando con puntos deslizados. Yo voy a utilizar puntos deslizados. Ustedes pueden ocupar lo que, si quieren, lo pueden coser o tejer así, punto deslizado, para cerrar el costado. Bueno, aquí vamos a ponerlo aquí en la orillita. Jalamos aquí. Vamos a tejer aquí una cadenita y vamos a ir tomando de un costado y de otro y deslizamos. Metemos nuestro gancho primero aquí, después en el siguiente y vamos a deslizar. Así vamos a ir cerrando todo. Nuestro gorro. Miren, aquí está este. Entonces aquí deslizamos. Así vamos a continuar hasta llegar al otro extremo. Así nos tiene que quedar. Ya que terminamos de unir las dos partes, ahora vamos a voltear nuestro gorro al derecho. Y aquí vamos a jalar la hebrita esta. Aquí está ya. Subimos aquí con una cadena y vamos a ir tejiendo medios puntos en cada cuadrito que se ve. Mire, aquí está uno, aquí está el otro, aquí está el otro, aquí otro y aquí otro. Entonces aquí vamos a ir tejiendo toda una vuelta de medios puntos o puntos bajos. Entonces aquí vamos a continuar tejiendo medios puntos hasta llegar aquí donde empezamos. Aquí yo ya terminé, nada más que me adelanté un poquito. Terminamos de tejer aquí los medios puntos y donde empezamos vamos a tejer un punto deslizado. Así es como vamos a terminar la vuelta de medios puntos. Ahora lo que vamos a hacer es tejer el punto cangrejo. Tejemos una cadena y en cada medio punto vamos a meter nuestro gancho y cerramos. Hacia atrás vamos a ir tejiendo el punto cangrejo. Entonces, así vamos a continuar tejiendo hasta llegar
al otro extremo donde empezamos aquí, una vuelta de punto cangrejo. Así vamos a continuar. Aquí yo ya terminé de tejer la vuelta en punto cangrejo. Ya nada más cerramos la vuelta jalando aquí la hebrita. Tejemos una cadena y ya cortamos aquí nuestro estambre. Aquí ya quedó el acabado de la parte de enfrente de nuestro gorro. Aquí vamos a esconder nada más esta hebrita. Aquí ya cortamos y ya terminamos la parte de abajo. Ahora vamos a coser la parte de arriba. Aquí sí vamos a necesitar una aguja de coser. Para coser la parte de arriba. Ahora vamos del lado de al revés y aquí vamos a empezar. Vamos a ir aquí hilvanando, ¿eh? Aquí vamos a unir nuestro estambre. Aquí está ya. Entonces aquí vamos a ir hilvanando por la parte de aquí, de esta parte de igual vamos metiendo y sacando aquí donde están los orificios. Así vamos a ir cosiendo hasta llegar al otro extremo. Aquí ya terminé. Ahora nada más jalamos aquí. Nos va a quedar así, miren. Nada más jalamos para cerrar aquí. Nos va a quedar un hoyito chiquito y hay que coserlo este. Entonces, aquí ya está bien estirado y vamos a coser de un lado hacia el otro.
Aquí vamos a checar, miren, ya quedó cerrado. Aquí ya nada más rematamos. Y ahora escondemos aquí nuestra hebrita. Cortamos aquí. Y ya quedó. Ahora sí lo volteamos del otro extremo. Y así es como nos va a quedar ya nuestro gorrito. Aquí está ya. Vamos a ver si se alcanza a ver. Aquí a ponérselo a nuestra modelo. Así es como nos va a quedar. Espero les haya gustado el video del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.